Bienvenidos a Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es muy grato para mí reencontrarme con todos ustedes. Y estén atentos porque, como siempre, tenemos lo mejor en cuanto a notas culturales acá en el programa. En esta segunda semana de mayo se recuerda el Día del Periodista, por lo cual quiero enviar un gran saludo y un gran abrazo a los colegas que nos están viendo. Te mostramos el acto de reconocimiento a don Mario Molina y también la posesión de la nueva directiva de la Asociación de Artífices en Máscaras, Sebastián Pagador. Quiero hacer conocer que se ha llevado adelante una elección democrática dentro de nuestra asociación, misma que ha sido compuesta y organizada por el comité de nuestra asociación a cargo de la cabeza del Óscar Alanes Valencia, Johnny Valencia Flores y mi persona, llevándose adelante la convocatoria en fecha 22 de noviembre del año pasado y llevándose la elección el 1 de diciembre del año pasado. Debo poner también a conocimiento que esta elección ha sido, sin tener ninguna dificultad, la elección ha sido realmente una fiesta electoral democrática, llegándose a posesionar de forma pública, ¿no?, el señor presidente Ivo Vladimir Molina, vicepresidente Walter Valencia Flores, secretario de Cultura Esmerigildo Leana, como secretaria de Hacienda la socia María Elizabeth Aguilar y secretaria de Artes Ingrid Pamela Molina y la señora Marlene Flores en el cargo de vocal. Don Mario, en vida, una vida llena de plenitud, un aporte al folclore, a nuestro carnaval de Oruro. Desde sus 15 años ya hacía máscaras de Mario. A sus 19 ya podía crear su taller. Hoy, a sus 82, 83 años, sigue aportando las máscaras a nuestro carnaval de Oruro. En nombre de nuestra primera autoridad del departamento, doctor Johnny Benia, queremos entregar este reconocimiento a su persona y conmemoración a la gestión cultural realizada a lo largo de su trayectoria como artífice en la elaboración de máscaras en favor del carnaval de Oruro, proclamada como obra maestra del patrimonio cultural intangible de la humanidad, el aporte al departamento, a nuestro estado plurinacional, sobre todo llevando en alto lo que es un artesano mascarero. Mil felicidades, don Mario, y bueno, un aplauso por favor para nuestro mascarero. Después de Soy el nuevo presidente de la Asociación de Artífices en Máscara, Sebastián Pagador. Hoy ha sido nuestra posesión del nuevo directorio. Yo soy la cuarta generación, soy el hijo del ciudadano notable, don Mario Molina Quiroga, que es nuestro presidente vitalis. Bueno, la meta de nuestra asociación es mantener nuestra cultura, llevar en alto la cultura de Oruro, porque somos una parte muy, muy principal de nuestro carnaval de Oruro. Entonces, con todo eso, como le digo, nuestra meta para este año es tratar de que no se nos copien nuestras caretas y mantener nuestra cultura, nuestra tradición, más que todo, porque en Perú es donde nos quieren plagiar nuestro arte, ¿no?, nuestro carnaval. Sí, bueno, con mi papá también desde muy joven, casi como quien dice, desde que he nacido estoy con esto de las máscaras. Entonces, como él siempre nos decía, ayúdenme, pero siempre estudien. Tienen que salir adelante y esto lo que les estoy dejando, este legado que les dejo, tiene que ir de generación en generación y tratar de que se mantenga siempre esta tradición, o sea, lo que era antes las caretas. Bueno, anécdotas hay varias. La más grande es aquella de que cuando nos hicieron hacer las caretas para la diablada artística, para la frate.
entonces nos hicieron comprar, aquellas veces era Betamax, creo, para sacar un modelo. Ahí es donde nos compramos por primera vez un Betamax para hacer esas caretas. Sí, esas caretas también nosotros las hemos modelado, ¿no? Era de una película, La Leyenda, como le digo, era para la Frate primero hicimos esas caretas. Y de ahí les gustó y hicimos para la Diablada Urus. Como dice mi papá, innovó en eso de la fibra de vidrio. Seguimos con más del programa. Tenemos el acto de entrega del proyecto Conservación y Restauración del Museo Simón y Patiño. ¿En qué consiste todo esto? Justamente es algo que nosotros queremos que tú puedas apreciar. Como es el de tener la conservación, restauración, preservación del patrimonio arquitectónico de la universidad. Este recinto, que en otrora fue la casa de Simón y Patiño, es uno de los espacios más importantes que tiene la ciudad de Oruro, que por suerte la Universidad Técnica de Oruro lo administra, y yo creo que lo hace muy acertadamente, porque el convenio inicial entre la Fundación Patiño y la Universidad Técnica es que este recinto sea Casa de la Cultura, y así ha funcionado durante todos los tiempos que le ha tocado abrir las puertas a la población hondureña. Sus actividades son permanentes, con exposiciones de pintura, conversatorios, conciertos, recitales, talleres, cursos, y lógicamente lo más representativo es nuestro Museo Simón y Patiño. Y queremos agradecer, para culminar, porque quisiéramos escuchar a nuestras principales autoridades, es que en esta ocasión hemos habilitado un recinto anhelado por muchas décadas, casi por más de 40 décadas, obras de arte de importantes artistas bolivianos, como Miguel Arandia Pantoja, Alberto Medina, Valerio Calles, Zarzuela y muchos otros como los hermanos Lara, han estado prácticamente en la clandestinidad, ese es el nombre que se le puede dar, en depósitos a veces, tal vez mal ubicados, pero en esta ocasión, gracias a todo este impulso, tenemos un espacio que se lo ha denominado como Pinacoteca, Fundación Universitaria Simón y Patiño, en agradecimiento al trabajo que han desarrollado, y en ese lugar estas obras de arte estarán a disposición del pueblo hondureño y de quienes estudian el arte. Ahora sí, podemos decir orgullosamente que hemos cumplido con una tarea, con un objetivo trazado. Seguramente en el momento cuando ustedes, los presentes, puedan ingresar a estos espacios, realmente van a considerar que se ha hecho un buen trabajo. Entonces, humildemente pido un voto de aplauso para los gestores, tanto el doctor Agustín Tujica, nuestro ingeniero Augusto Medinaceli, la empresa y todos los presentes, por el trabajo que han hecho. Por favor, un voto de aplauso. Solamente quiero, además de agradecer, felicitar a todos los artífices que han hecho posible que lleguemos este día a de alguna manera a recibir provisionalmente esta primera fase, de aquí a 10 días se entrega en adelante, y por parte de la Fundación ratificamos nuestro interés de que sigamos trabajando. Yo le decía al señor ingeniero Medinaceli, la UTO es nuestro hermano mayor, porque es una institución vigorosa, grande, y nosotros también seguimos esta iniciativa de una institución tan importante, porque ambos trabajamos por el bienestar de Bolivia, de los bolivianos y el desarrollo de nuestro país. Ratificamos nuestro apoyo a la Universidad Técnica de Oruro y también le agradecemos mucho por abrirnos las puertas y esperamos que sigamos caminando en el futuro. Muchísimas gracias y felicidades por la obra. Varias obras en realidad que ya se vienen materializando desde hace mucho tiempo en la gestión que nos tocó ocupar a partir del 2021. Y no podía ser de otra manera, porque evidentemente mucho tiempo se había descuidado este patrimonio.
y creo que de testigos son quienes han estado muchísimo tiempo aquí, nos referimos a don Ángel y varios trabajadores administrativos, que son testigos de que esta gestión se ha impulsado obras, y en este caso en el ámbito cultural, que creo va a ser recibido por la comunidad orureña de muy buen agrado. Saber que la Casa de la Cultura de Simón Iturripatiño está siendo conservada, mejorada, restaurada, es una gran noticia para Oruro. Y es además una primera fase. Por eso quiero agradecer al equipo de la Fundación Patiño, porque además nos va a permitir trabajar en otras fases más. Hay ese compromiso. Por eso quisiera pedir un gran voto de aplauso para la Fundación Patiño a partir del doctor Iturripatiño. Yo creo que a partir de lo que significa esta primera fase, ya comenzamos otros, y como decía el doctor Iturriña, a soñar, ¿por qué no?, en rutas turísticas y otros objetivos más. El 7 de junio me anuncian ahí una visita de museos, donde seguramente la comunidad, pero no solamente esa fecha, también otras, están invitados a apreciar todo lo que significa la conservación y restauración de esta casa. Y por qué no, a vivir momentos de antaño, porque realmente cuando uno ingresa a este lugar, creo que retrocede en el tiempo, ver caballerizas, ver carrozas, y bueno, le invitan a soñar con vivir en el pasado. Invitados todos, sea en buena hora la entrega de este proyecto, no solamente para la universidad, sino también para todo el grupo. Muchísimas gracias. Queremos felicitar a la Unidad Educativa Francisco Fajardo Inicial. En este aniversario les mandamos un gran abrazo de parte del programa Pueblo y Arte. Vamos a mostrarte el desfile de TEAS y las palabras de la directora. Licenciada Claudia María Condorcet Bustamante, primera sección B. Licenciada Isabel Ernestina Choque Fernández, segunda sección C. Daisy Sánchez Espinosa, directora de la Unidad Educativa Francisco Fajardo II del nivel inicial. Hoy estamos recordando nuestro aniversario, los 17 años de vida en servicio a la educación. El 8 de mayo hemos cumplido 17 años de vida. Contamos con 150 alumnos, 3 primeras secciones y 3 segundas secciones. Quiero mandar la salutación a todos los padres de familia, a las maestras, al personal docente, administrativo y de servicio. Felicitarles por este nuestro aniversario, nuestros 17 años de vida. Quiero decirles siempre que sigan siendo papás muy abnegados hacia sus hijos. Las maestras de muy buena capacitación, excelentes maestras, y siempre estamos brillando, creciendo el Francisco Fajardo II.
tenemos la gala de presentación del concurso Canta Mi Gente, a cargo de Mirko López. Esto se ha realizado en Latitud. También le mandamos un gran saludo a Daniel Arancibia, que ha estado presentándose esta noche en esta gran gala. Buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Canta Mi Gente. Un día llegará que ya, de tanto ir y venir rondando, el cuerpo me dirá que no, que pare, que ya está cansado. Un día llegará quizá que tenga que pagar muy caro por no saber decir que no a la ansia de llegar más alto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar hecha pedazos. Nadie domó, solo los años. Bienvenidos a Canta Mi Gente, sexta temporada. Contentos, felices de estar nuevamente con todos ustedes, la familia de Canta Mi Gente, caras conocidas, grandes personalidades que hoy nos acompañan. Tenemos la presencia también de autoridades departamentales, por supuesto. Canta Mi Gente vuelve en su sexta temporada. En esta ocasión, con una nueva casa, estamos en Latitud Music Bar, por supuesto. Un agradecimiento muy especial a Daniela Arancibia, que nos acoge acá en Latitud, la nueva casa de Canta Mi Gente, en la cual vamos a disfrutar de todos los talentos hondureños, ¿sabes? En sus dos categorías, aficionados y profesionales. Hoy tendremos una noche llena de música, llena de talento, acompañado de grandes artistas y grandes personajes. Por supuesto, solamente Canta Mi Gente, sexta temporada. Yo quiero pedir a cada uno de ustedes un fuerte aplauso por Mirko, por favor. El esfuerzo y el sacrificio de Canta Mi Gente lo viene dejando a lo que somos. Y para nosotros, como gobierno todo departamental y la Secretaría de Cultura, pues es un orgullo colocar un granito de arena para poder fomentar a nuestros artistas también nobles y ya consagrados en esta sexta temporada. Sin más preámbulos ni palabras, queremos inaugurar Mirko, desearte mil felicidades, tienes el apoyo, un gran amigo, sobre todo la amistad que nos une en tantos años. Mil felicidades y un aplauso para Mirko, por favor.
me cautiva cuando baila. Ella me hipnotiza con su mirada tan apasionada. Y su silueta en la habitación para mí es inspiración y tentación. Bella, bella, tan bella se la ve al despertar, tan bella yo la veo al soñar. Se la ve al acostar, tan bella, yo la siento al amar. Ella es la luz de mis mañanas, ella es el fuego envuelto en caricias a cada día. Y su silueta habitación para mí es inspiración y tentación. Bella, bella, tan bella será al despertar, tan bella yo la veo al soñar. Bella, bella, bella se la ve al acostar, tan bella yo la siento al amar. Inolvidablemente mirando.
Gracias. Felicitamos a la banda internacional Popó, que está cumpliendo 60 años de trayectoria musical. Así que reiteramos en este aniversario un gran abrazo de parte de Pueblo y Arte. Es importante el valor que cada uno de ustedes hace
Aquí les habla Javier González, del director de la banda intercontinental Topo de Oruro. Estamos aquí conmemorando los 60 años de vida que tiene la institución musical. Y bueno, recordando, tenemos esta actividad de... Hicimos un campeonato interno en la banda, entonces donde hay ganadores y vamos a ir premiando, ¿no? Estamos en la actividad. Bueno, sí, la banda fue creada un 4 de enero, ¿no? De 1964, ¿no? Por mi señor padre, Sinforiano González, que en paz descanse como hijo, bueno, automáticamente asumimos la responsabilidad de director. Aquí en Pueblo y Arte queremos recordar esta entrevista junto a el artista Jesús Céspedes. Nos encontramos en el taller de Jesús Céspedes Mérida, donde tenemos excelentes noticias, pero antes vamos a presentarlo y también vamos a conocer más acerca de su trayectoria. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bienvenidos a mi taller, pues a que visiten un momento. Muy bien, estoy aquí para responder todo a lo que ustedes quieren saber acerca del premio que me han otorgado en la ciudad de La Paz. Es el premio Pedro Domingo Murillo, que otorgan cada año a un artista destacado, pero más por la edad, ¿no? Generalmente, arriba de los 60 años ya. Bueno, ya puede acceder al premio. Sí, sí. Antes de hablar del premio, queremos ver cómo empieza el sueño, como quien diría. ¿Qué día usted se levanta y dice, voy a hacer? ¿Qué día usted se levanta y dice, me voy a dedicar al arte? ¿Desde qué edad? Sí. Bueno, la verdad es que desde pequeño me gustaba dibujar. ¿Qué dibujaba? Dibujaba así, diríamos, a mi madre, que estaba así, pero como pequeño, ¿no? Claro. Después, ya cuando estuve en la escuela, también un poco así. Pero cuando entré al colegio ya, al colegio Juan Michel Saracho, tenía un profesor que hasta ahora me acuerdo muy bien el apellido, Villarreal, muy buen maestro, ¿no? Y él ha visto un poco que tenía cierta inclinación al arte plástico, y la verdad que me exigía, ¿no? En colegio. De ahí el profesor se fue y ya. Y me ponía yo a dibujar en clases, inclusive. Por eso una profesora me dijo: Césped, usted lo veo dibujando y dibujando, ¿por qué no atiende las clases? Y de ahí ve mis dibujos y me dice: no, usted ha nacido para artista. No, no. Por razón, pues usted todo se pasa dibujando. Y ese ha sido un principio del profesor de dibujo, que un poco me guiaba, y la señora que me dijo: no, usted tiene que ser artista. Y eso es lo que he hecho. De esa forma me he vuelto artista. Pero tenía un taller de serigrafía que me sirvió mucho, mucho para el asunto del dibujo. Para serigrafía me sirvió bastante, porque antes casi no había ni computadora, entonces se tenía que dibujar, ¿no? Ese así. Y de ahí ya yo tenía una tienda de bienes y raíces en la calle Ayacucho, y resultados que estaba pasando el artista, que en paz descanse ya, él era escultor, que tenía su taller abajo. Se llamaba Cardoso, ¿no? ¿Se acuerda ya, Cardoso? Y él entró y yo tenía en la tienda, por adorno, algunos cuadritos que hice. Vio y dije: ¿usted es artista? Me dijo: no, le dije, soy aficionado, nada más. No, qué lindos sus cuadros. ¿Sabe? Me dice: tenemos una reunión los artistas. ¿Por qué no visita? Yo ya voy a hablar, que usted, ¿qué se llama? Todo, anota todo. Y justo me citan. Imagínense. ¡Qué suerte! Ya sé qué se llama. Destino, suerte, ¿no? Entonces, ahí voy, pues, a la...
¿Y para qué había sido? Habían estado consiguiendo el local de la prefectura, que ahora están, ¿no? Para la VAP, para el Salón Valerio Calles. Exacto. Y resultados que estaban juntando a todos los artistas. Y a la primera reunión fui. Justo una importante. Sí, y la verdad que yo nunca había estado en una situación así. Quiero decir que nunca he pertenecido ni a un club, a nada. Y el resultado es que voy en la primera noche y eran numerosos. Nos hicimos la primera reunión en la Casa de Cultura de la Universidad. Y el resultado es que así entonces hablan, así esto vamos a hacer, porque no es posible, no tenemos local, así. Y nos citaron para el día siguiente y así. Y al final creo que la prefectura un poco no estaba... ¿Y accedió? Sí, no estaba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a exponer en la plaza todos. Vamos a colgar en los árboles, los redes, en fin, todas partes. Bien, y me sirvió mucho de eso porque la verdad es que cuando yo fui, me dijeron, va a llevar, tiene sus cuadros, va a llevar, me dijo. Unos dos o tres, porque tiene cinco. Ya dije, y fui. Pero cuando entré a la plaza, vi que todos los artistas ya habían puesto sus obras. Vi, y lo que vi en el mío, yo lo que sabía no era nada. La verdad que no, quiero decir que los artistas eran artistas verdaderos, ¿no? Pero, y ahora nos estamos encontrando para hablar de este premio, ¿me sale con eso? ¿Cómo? Así, imagínese, ¿no? No era, o sea que no, es que vi yo los cuadros de los que estaban ahí, eran hermosos cuadros. Me estuve dando la vuelta. Y estaba dando un paso atrás. Sí, un paso atrás. Dije, no, ¿cómo yo voy a exhibir esto? Que eso, porque tenían óleo, en fin, de todo. Belleza de cuadros. Entonces me estaba dando la vuelta viniendo cuando el que me invitó viene y me dice, trae tus cuadros, vamos a acomodar allá. Yo ya no podía decirle nada. Se estaba escapando. Y acomodaron en la prefectura, en las ventanas que tienen. Ahí lo acomodaron. Peor todavía con eso. Creo que ni se fijó bien y lo colocó listo. Yo de vergüenza, porque todos los cuadros eran de artistas. La verdad era eso. Y es así mi historia, pues, de entrar a la VAP. Nos reunimos, vinieron de La Paz el presidente y de la Nacional, y él nos dijo, tienen que llamar a elecciones y el que sale, sale. Y así, y me nombraron secretario de actos, imagínense. No le creo, ¿en serio? O sea, sí. Entra y ya tenía todo. Sí. ¿Cómo se dice sin leer y escribir? ¿No? Ah, sí. Verdaderamente, me nombran secretario de actos. Y ha estado bien, yo primera vez que a una institución estaba sirviendo. Ni hablar podía, ¿no? Expresarme, ¿no? Me ponía nervioso así. Ni los nombres de los compañeros, ¿no? Sí, ¿no? Y los otros, bien. Ya pasó eso, secretario de actas, y entonces ya hicimos el asunto, todo, nos dieron el local, ya después ya nos reuníamos y decíamos, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, el otro. Yo dije, ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces tenía que acomodarme, pues. Entonces empecé, se decía, a comprarme libros de arte. Eso me ayudó, porque yo no estudiaba, pues, ¿no? Entonces me compré libros de arte y entonces empecé a leer y informarme más. Y bien. ¿Aún tenemos el primer cuadro, el que estuvo en la prefectura? El primer cuadro, sí. Es este, el primer cuadro. Bien, lo vamos a poner para que todos puedan observar este primer cuadro, el que lo llevó al éxito. Sí, y la verdad, los cuadros que estaban ahí, bien, ¿no? Todo ya. Ya para las exposiciones ya me impulsé bastante, o sea, trabajé más. Entonces en la primera exposición ya tranquilo, la segunda ya mejor, ¿no? Pero de verdad que ha sido crucial, porque al final todo se ha acomodado para que usted esté donde tenía que estar. Verdaderamente había sido así. Y resultados que el presidente
creo que se enfermó algo y se fue ya. No me dirá que se ha ido de presidente. Y resulta que hay una reunión grande en la asamblea y todos votaron por mí, que se quede. Si viera lo que tenía que hacer. He tenido que comprarme más libros, hacer más trabajo, ¿no? Porque un presidente que vea en su cuadro y que esto no es nada, pues. De la noche a la mañana pasa a ser un pintor reconocido, pasa a ser presidente de la BAP también. Sí, imagínense. Y la verdad, yo nunca he manejado, ni siquiera pertenecía a ninguno. Pero la verdad que todos me decían que lo estaba haciendo bien. O sea que otra gestión más. Imagínense. Después otra gestión. Tres gestiones he estado como presidente. Me salí de presidente ya bien. Ya mis cuadros también mejoraron bastante. Porque me dieron, en un concurso que había, me dieron un diplomita de asistir. Y eso me impulsó mucho más. De hecho, tenemos bastantes reconocimientos entre medallas y diplomas. Sí, eso es lo que me ha enseñado a valorar y a la vez yo le he tomado como un compromiso cada diploma o cada medallita que me daban. La verdad que era un compromiso para mí. O sea que tenía que responder más que y así. Entonces tuve que dedicarme de lleno, cerré mi tienda, ya mis hijos ya eran profesionales, todo, entonces ya, dije mis hijos igual, dedícate a lo que eres, porque la verdad que no se vive del arte, ¿no? Al menos plástico. Me dediqué de lleno al arte, entonces me nombraron de ahí asesor de la BAP, imagínense. Ahí tengo los diplomas, tengo todo. Y de ahí, pues, cuando estuve como presidente, nos tocó a Oruro en un congreso que tuvimos, trajimos a que sea la nacional acá. Eso más hice, imagínense, ¿no? O sea que era todo un... ¿Cómo decidí? Toda una cosa impensada. Nunca había pensado yo, pues. Tiene que escribirnos un libro, por favor. No, sí, imagínense. Y el resultado de todo este trabajo es que tenemos este premio, este reconocimiento que se le ha hecho en la ciudad de La Paz. Claro, sí. Por favor, ¿podemos observar? Para que todas las personas puedan ver este premio que tenemos, el premio único Obra de una Vida. Ahí podemos ver, junto a nuestro artista que tenemos acá. Ese es el último diploma que me han dado. Un diploma bastante apetecido por todos nosotros. Pero que llegamos a cierta edad, ¿no? Y la verdad que yo estoy muy feliz con este diploma que verdaderamente a veces digo, no sé, el destino me ha llevado a tanta cosa de esto. Definitivamente sí ha sido el destino. Queremos felicitarlo a nombre de Pueblo y Arte. Es un gran orgullo y a seguir por más. Muchas gracias, les agradezco pues por su visita y acá estamos en el taller para que les narre, o ya les estoy narrando lo que es mi vida de artista. Una parte, ¿no? Pero una parte bastante interesante. Tiene unos 10 capítulos mi vida. Así nomás, ¿no? Imagínese cómo es la vida de artista. Ya me lo reimaginé. Excelente la historia que nos ha contado. Nosotros estamos muy felices de haberla escuchado y también llevarla a todas las personas que nos están viendo. Ay, caramba. Muy, muy chévere. Muchas gracias a ustedes por... por felicitarme y bien, pues voy a seguir respondiendo hasta que pueda, hasta donde se pueda, trabajar siempre por Oruro, en Oruro, porque aquí es donde más he tenido las satisfacciones, me han honrado con diplomas, casi la mayoría de las instituciones, pues hasta instituciones como el Rotary, después Pueblo Arte, era yo creo que el hijo predilecto de Pueblo Arte, porque tengo de Pueblo Arte, tengo unos 4 o más, unos 12 debo tener, en verdad, todos los años dan a un artista.
que tiene, por ejemplo, Revelación, es el, después el Pintor del Año, después todo lo que has recorrido. Todos los tres tengo ahí, imagínense. Niño mimado era del profesor. Sí, pero es que su aparición también ha sido bastante interesante en el mundo del arte. Y mire, que ya pasó tanto tiempo y seguimos con el arte. Sí, pues sí, imagínese. Sigo. Y la verdad es que más estoy cambiando un poco de estilo, imagínese. ¿A qué estilo nos vamos? Indigenismo es mi estilo, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo vamos a cambiar? Voy a seguir con indigenismo, las técnicas se cambian, sí, verdaderamente. El estilo sigue el mismo, pero ya la técnica estoy cambiando. He empezado con óleo, aquel es óleo, después con pastel, después ahora estoy con lápiz. Y va a ver que voy a entrar a lo más difícil, que es acuarela. Es lo más difícil, acuarela. Y voy a entrar a también eso. Pero de lápiz todavía un poco me falta. Estoy haciendo. Está muy decidido. Para despedirnos, por favor, el mensaje para nuestros amigos entusiastas del arte. A todos los que se están iniciando, a todos los que son del arte, bueno, lo único que les digo, que el arte es sentimiento. El arte es, hay que darse al arte de lleno. Eso es muy importante. En el arte no se busca el estilo, no se busca una cosa, se encuentra a medida que uno va trabajando, va mejorando. No hay nada que hacer. Que trabajando se encuentran muchas cosas, y es por eso que a veces uno cambia su de técnica, en fin, su estilo va mejorando mucho más, y se llega hasta donde uno no quiere llegar, se llega al abstracto. ¿No? Muchas gracias, felicidades una vez más. Muchas gracias a ustedes por haberme visitado, y si hay oportunidad de poder felicitarle a los directivos de Pueblo y Arte, por favor, mis agradecimientos, y a ustedes mucho más. Les agradezco por haber tenido esa gentileza de visitar mi taller. Mi taller está medio desconocido, creo que voy a tener que abrir al público. Sería. ¿No? Sí, así que les agradezco mucho. Sí, exacto. Muchas gracias, y nosotros vamos a seguir con más de Pueblo y Arte. Esta ha sido la entrevista junto a Jesús Céspedes. Seguimos con más del programa. Vayamos a ver esta nota en el ámbito musical. Sí, señor, llegando siempre hasta tus pies, mi mamita del socavón. Guachita alegre yo nací, guachita alegre yo seré, y en el corazón llevaré los recuerdos que aquí viví. Esto se baila con pasión, con monteras de corazón. Somos los huachas de Oruro, señor, y de los tincus siempre lo mejor. Esto se baila.
baila con pasión, con monteras de corazón. Somos los guachas de Oruro, señor, y de los tincus siempre lo mejor. Sí, señor, llegando siempre hasta tus pies, mi mamita del socavón. Guachita alegre yo nací, guachita alegre yo seré, y en el corazón llevaré los recuerdos que aquí viví. Esto se baila con pasión, con monteras de corazón. Somos los guachas de Oruro, señor, y de los tincus siempre lo mejor. Esto se baila con pasión, con monteras de corazón. Somos los guachas de Oruro, señor, y de los tincus siempre lo mejor. Baila con pasión, con monteras de corazón. Somos los guachas de Oruro, señor, y de los tincus siempre lo mejor. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura, tal cual como nos decía el profesor Grover Vélez. Ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes. Le mandamos un gran saludo a la profesora Lucila Saseca, a la profesora Lidia Tarqui, que son parte del programa. De esta manera, nosotros nos despedimos desde acá, desde la ciudad de Oruro.